Celia, ¿qué haces aquí? Cristóbal, siento irrumpir así. Pero necesito saber qué ha pasado con la operación de Sofía. ¿Se va a recuperar? Es que ni siquiera he hablado todavía con su familia. Ya sé que estoy abusando de tu confianza, pero necesito saberlo. Y Carlos no me quiere decir nada. Está muy enfadado conmigo. Me culpa de lo que le ha pasado a Sofía. Aunque no se lo reprocho. Y yo también lo haría en su lugar. No, Celia. Tú no tienes la culpa de lo que le han hecho esos desalmados. No sé, Cristóbal. Tengo la sensación de que haga lo que haga, no lo hago bien. Intenté hacer lo correcto, a pesar de las amenazas, y Sofía ha terminado así. Y ahora debería estar declarando en el juicio contra el comisario y... ¿Pero no ha sido? No. Temo que le vuelvan a hacer daño a alguien a quien aprecie. Entiendo. Pues yo siento que no estoy haciendo lo correcto. Pero gracias, Cristóbal. Celia. Si te sirve de consuelo, no tienes de qué preocuparte. Sofía se va a recuperar. La operación fue muy complicada y perdió mucha sangre, pero saldrá adelante. Gracias a Dios. O a quien sea que la esté vigilando desde ahí arriba. No pareces muy entusiasmado para alguien que acaba de salvarle la vida. Ya, bueno, es que siempre prefiero guardarme y ser prudente. Al menos hasta que despierte y compruebe que no le quedarán secuelas. Pero te aseguro que su vida está fuera de peligro. Y todo gracias a ti. Si quieres, cuando despierte te aviso. Imagino que querrás verla. No creo que sea buena idea. Carlitos ya me echó ayer. Bueno, podría pasarte a la habitación si que se entere. No quiero meterte en ningún problema. Me conformo con saber que Sofía se va a recuperar. Ahora es lo único que me importa. Así será. Gracias, Cristóbal. Adiós, Delia. Señorita, ¿qué le sirvo? No he venido a tomar nada. Sin hablar contigo. ¿Conmigo? Gabriel, no disimules. Francisca me lo ha contado todo. Se lo de vuestros planes para fugaros. Baje la voz, por favor. Mi madre está en el almacén y podría oírnos. Y mi padre está a punto de llegar. ¿Pero cómo se le ocurre a Francisca? Habíamos acordado que no se lo diría a nadie. No te enfades con ella. No ha tenido más remedio. Yo encontré los pasaportes en mi cuarto. ¿Ah, sí? Dígame, ¿qué va a hacer? ¿Va a delatarnos o es que ha venido a convencerme de que desistan nuestros planes? Ninguna de las dos cosas. Si Francisca es feliz así, yo la apoyo. Solo quiero pedirte una cosa. Usted dirá. Cuídala mucho. Ella estará sola, no va a tener a nadie. Así que necesitará de todo el amor que seas capaz de darle. Cuente con ella. Señorita, siento que las cosas hayan tenido que ser así. Pero la única manera de que Francisca y yo estemos juntos es marchándonos de aquí. Sí, yo sé que vais a ser muy felices en Argentina, aunque os echemos mucho de menos. ¿Argentina? Madre. ¿Pero que te vas a Argentina con esa mujer después de todo el daño que te ha hecho? Por favor, déjeme que se lo explique. No me expliques nada, tú te has dado un golpe en la cabeza o algo. ¿Pero cómo se te ocurre fugarte con una mujer casada? Bueno, pues porque la quiero, madre. Nah, y ella te quiere a ti también, ¿no? Te quería cuando se casó con otro. Yo será mejor que les deje hablar a solas. Sí, mejor que se marche, señorita. Siento molestarla cuando está usted con sus libros, señorita. Que ya sé yo que para concentrarse lo mejor es el silencio y la tranquilidad. Mercedes. Es que... es el señor Angulo que insiste en verla. Yo ya le he dicho que estaba usted estudiando, pero... Hazlo pasar, rápido. Bernardo estaba esperando noticias suyas. Cuénteme, ¿cómo ha ido el juicio contra el comisario? Todo lo bien que cabía esperar, que no es mucho, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Ha ido alguien más a declarar? Lo cierto es que todo el mundo ha optado por su camino y las pocas pruebas que había contra el comisario no eran concluyentes. ¿Entonces no han condenado al comisario? Le destinan a otra provincia y le obligan a pagar una multa, pero nada más. Eso es lo que vale la vida de un inocente. Un traslado y una multa. Eso es la justicia en este país. Celia, a veces la justicia no es tan justa como nos gustaría. Pero debemos dar las gracias. Al menos han enviado bien lejos de Madrid a ese hombre y sobre todo lejos de usted. ¿Y eso qué importa? Tiene amigos en la policía que amenazan y extorsionan sin que les pase nada.
Si quieren hacerme daño, pueden hacerlo. Por eso no tiene por qué preocuparse. No querrán llamar la atención, ya han conseguido lo que querían. Eso es lo que más me duele. Que han conseguido lo que querían. Celia, por favor, no volvamos a discutir sobre esto. Ha tomado usted la mejor decisión posible. ¿Y si es todo culpa mía? ¿Y si los demás no han ido a declarar porque yo no he ido? Quizás si yo me hubiera mantenido firme en vez de ser una cobarde. No diga eso. Usted ha sido muy valiente luchando hasta el final para meter en la cárcel a un asesino. Y me he rendido antes de llegar a la meta. Ha abandonado, sí, pero no por miedo a que le hicieran daño a usted, sino para que no le hicieran daño a los demás, a la gente que usted quiere. Y lo más probable es que si esto hubiera continuado adelante, la decisión del juez no hubiera variado. Eso nunca lo sabremos. Verá, en la vida, no siempre David gana a Goliat. Y menos si tiene detrás a todo el departamento de policía. No me sirve de consuelo. Pero usted ha demostrado un gran coraje luchando hasta el final y enfrentándose a ellos. Y espero que esto le sirva de pequeño consuelo, porque lo cierto es que cuenta con toda mi admiración. No me la merezco. Gracias a su ayuda hemos llegado muy lejos, pero qué pena que no hayamos conseguido nada. Quizás si yo me hubiera mantenido firme en vez de ser una cobarde. No diga eso. Usted ha sido muy valiente luchando hasta el final para meter en la cárcel a un asesino. Y me he rendido antes de llegar a la meta. Y lo más probable es que si esto hubiera continuado adelante, la decisión del juez no hubiera variado. En la vida, no siempre David gana a Goliat. Y menos si tiene detrás a todo el departamento de policía. Pero usted ha demostrado un gran coraje luchando hasta el final y enfrentándose a ellos. Y espero que esto le sirva de pequeño consuelo, porque lo cierto es que cuenta con toda mi admiración. Nos enseñan desde niñas que debemos ser amas de casa sumisas. Encargarnos del cuidado de los hijos de forma abnegada y amar a nuestros esposos con devoción ciega. Una idea que se perpetúa generación tras generación y que muchas mujeres acatan con resignación. Porque nadie les ha dicho que puedan soñar con algo más allá de las paredes del hogar. Ay, de la pobre ilusa que se atreve a alzar la voz. Unos la tomarán por inocente, otros por loca. Nos condenan a ser menores de edad siempre, sin capacidad para decidir nuestro propio destino. Yo fui una de esas ilusas. De esas locas que buscó su propio camino. Pero hoy lo reconozco. Naufragué. Y no sé cómo continuar. Porque yo sola no puedo.